nombre es Alejandra Gutiérrez y en esta ocasión me acompaña a su compañero Miguel Ángel Vargas. Miguel Ángel, muy buenas noches. Alejandra, muy buenas noches. Te saludo a ti y a toda la gente que nos está escuchando, tanto a través de las redes sociales del gobierno de Colima, de la gobernadora Indira Vizcaíno, a través del canal 12.1 y de Conexión 98.1 del Instituto Colimense de Radio y Televisión, así como a toda la gente que también pudiera estar siguiendo esta transmisión a través de diversos medios de comunicación que nos han amablemente solicitado pues compartir la transmisión, acompañarnos en esta transmisión con un motivo tan especial como lo que estamos celebrando el día de hoy. De la independencia de México, como ya lo mencionaba, el 212 aniversario, y que este año pues se vuelve un poco diferente. Miguel Ángel, es la segunda ocasión en donde una mujer encabeza justamente el grito de independencia, y que bueno, durante toda esta noche se van a tener distintas sorpresas y presentaciones artísticas. Y ahorita que te escuchaba saludar a la gente y que mencionar el 212 aniversario de este inicio de la lucha de independencia, pensaba en lo mucho que se repite el 2 en algunas de las cosas que estamos, el número 2 en algunas de las cosas que estamos mencionando. Es la segunda ocasión, como decías, que una mujer encabeza el Ejecutivo Estatal y con ello encabeza los festejos de pues esta fiesta patria. Y también pues teníamos 2 años sin que se pudiera llevar a cabo los festejos patrios por motivo de la pandemia, lo que le da también un toque especial esta noche. Así es, ya por fin, después de 2 años, regresamos con estos festejos patrios, regresamos con este encuentro de la sociedad colimense para conmemorar este hecho histórico tan importante, en donde las y los colimenses, como en esta ocasión, pues nos reunimos en el corazón de la capital del estado para celebrar ese gran acontecimiento. Así que bueno, nosotros los invitamos a que nos acompañe durante toda esta transmisión para pues dar a conocer todas las actos y distintos protocolos, por supuesto, que se va a llevar a cabo. Y ha iniciado ya el protocolo de esta ceremonia. Pudieron ver el ingreso de la banda de guerra del 29 Batallón de Infantería, perteneciente obviamente a la 20ª Zona Militar aquí en el estado de Colima, de la Secretaría de la Defensa Nacional, y que bueno, estarán entonando la marcha militar número 20 y posteriormente pues la Diana Antigua. Es parte de lo que estamos presenciando en este momento. Así es, Miguel Ángel, para todas las personas que nos están sintonizando desde su casita, desde el lugar en donde nos esté viendo, bueno, pues invitarlos nuevamente a que nos siga a través de esta transmisión que estamos realizando con mucho amor. Ya lo señalaba Miguel Ángel, regresamos nuevamente a estos festejos patrios de manera presencial, así que quédese con nosotros y pues acompáñenos, por supuesto, a disfrutar de este gran evento. Oye, un poco para contarle a la gente lo que va a ver. Esta fiesta comenzó por ahí de las 20-30 horas con el mariachi y la Universidad de Colima, que nos estuvo deleitando con su música por alrededor de una hora. Después la cantante Carla Verónica, que recién acaba de terminar, y tenemos, pues según nos reportan, no como para que no se vengan la gente que todavía quiera acercarse al centro de la capital colimense, al mero corazón de la capital colimense, pero sí tenemos ya bastante gente en el Jardín Libertad, como pueden ver en las tomas que están en este momento en la transmisión. Y bueno, como les decía, de 8:30 a 9:30 estuvo el mariachi y la Universidad de Colima. A las 9:30 comenzó la presentación de la cantante Carla Verónica. A partir de las 10, y esperamos concluir antes de las 11 de la noche, tendremos pues todo el protocolo cívico de esta ceremonia por el 212 aniversario del inicio de la lucha de independencia de nuestro país, que obviamente tendrá pues la entrega de la bandera de la titular de la Secretaría General de Gobierno a la escolta del 29 Batallón de Infantería, que se la entrega a la titular del Ejecutivo Estatal, quien sale al balcón central de Palacio de Gobierno, saldrá en unos momentos más pues a compartir todas las arengas con motivo de la independencia. Esto en el Palacio de Gobierno, un palacio que luce espectacular, Alejandra. Recordará la gente que fue recientemente renovado este edificio, que tiene sus antecedentes pues al mero inicio de la colonia, pero sufrió varias transformaciones que, si nos alcanza el tiempo, ya lo estaremos platicando, pero que esta noche
luce como nos sentimos los colimenses y los mexicanos, ¿no? En una gran fiesta, y creo que le hace honor al nivel de la fiesta el palacio en el que estamos. Como ya lo mencionabas, un edificio histórico que guarda muchísimas historia, vaya la redundancia, y que por supuesto en esta administración justamente que se ya inaugura, que se abre a las y los colimenses, y que por supuesto este espacio que está hecho para las y los colimenses pues viene a representar todo lo que la historia de México. Y en este momento estamos viendo, Miguel Ángel, a las personas llegar justamente, continúan llegando las y los colimenses, niños, adultos mayores, los papás se vienen en familia a disfrutar de este gran evento. Ya lo mencionábamos, eran 2 años en donde las y los colimenses no tenían ese punto de reunión para celebrar a México, para gritar viva México, y que ahora después de 2 años pues se retoman estas actividades y la gente pues viene a disfrutar justamente de este evento. Así que pues bueno, creo que estamos felices, contentos de que nuevamente se retomen y poder celebrar a México de esta manera, ahora sí de manera presencial. Y en un ambiente familiar, otra de las cosas que habíamos escuchado en redes sociales, en las distintas audiencias de los medios de comunicación, en las propias redes sociales de la gobernadora y del gobierno de Colima, pues eran cuestionamientos y preguntas sobre la seguridad en este espacio, los accesos, hay controles de seguridad y sanitarios, hay arcos detectores de metales, se está revisando a toda la gente, hay un protocolo de seguridad, pues no profundamente estricto, pero sí para garantizar que podamos tener una celebración sin ningún contratiempo, ¿no? Se puede ingresar sin problema, pero sí pasando estas revisiones al primer cuadro de la ciudad, y eso nos garantiza que podamos tener una fiesta cívica en paz, en alegría, en un ambiente familiar. Y la otra cosa que me parece que es fundamental, que de alguna manera nos permite tener unos festejos patrios como los queríamos, es que Tlaloc nos perdonó, parece que nos perdonó esta noche. Cuando veníamos para acá, pues sí había nubarrones, se sentía la humedad, se veía como si que se aproximara la lluvia, pero no, prácticamente no ha caído una sola gota en el centro, y me parece que si no sucedió ya, pues ya no sucederá, con lo cual podremos disfrutar de una noche pues muy agradable, que lo que me faltaba decir es quizás la presentación estelar, más allá de todo el valor cívico que tiene esta ceremonia, pues cerraremos con broche de oro con un concierto del grupo Matiz. Matiz estará, por supuesto, entonando las distintas canciones de este grupo musical, y que las y los colimenses ya están listísimos, por supuesto, para cantar sus canciones. Así que para las personas que a lo mejor quieran venir, yo creo que todavía es tiempo, por supuesto, para poder disfrutar de ese gran espectáculo. Los que no, pues que nos acompañen a través de las redes sociales, Miguel Ángel, para que también puedan disfrutar de ese concierto de Matiz. Y que vuelvo a señalar, es bien importante que las y los colimenses pues vuelvan a retomar esta identidad, a lo mejor durante esos 2 años, y la gente lo mencionaba, no se sentía tanto durante estas fechas los festejos patrios, porque no había ese encuentro con las familias colimenses en un punto, y que ahora, bueno, vuelve a tomar fuerza y que se puede disfrutar nuevamente. Así que, pues bueno, ahí están para las personas que nos están viendo. Si todavía tienen chance, vénganse al centro de la capital, y si no, pues disfruten de esa transmisión a través de las redes sociales de Gobierno del Estado, Canal 12, Conexión 98.1, Miguel. Así que bueno, para las personas que nos ven, vénganse todavía, y para los que no, pues disfruten de esa transmisión, porque vamos a escuchar un poquito de La Banda de Guerra. México es tierra de transformación, justicia y esperanza. Estas fiestas patrias conmemoramos a las heroínas y héroes que nos dieron patria y libertad. Honramos a quienes defienden nuestras raíces, a quienes trabajan la tierra que nos da de comer y a quienes se levantan todos los días para transformar a Colima. Desde el mar hasta la montaña, se viven nuestros ritmos y colores, con el calor de nuestra gente,
la alegría del mariachi, la magia de nuestro pueblo, el delicioso sabor de la tuba y las danzas típicas de cada rincón. Celebremos juntas y juntos el gran orgullo de ser de aquí. ¡Viva México! ¡Viva Colima! Gobierno de Colima. De guerra del 29 Batallón de Infantería de aquí de la vigésima zona militar en el estado de Colima. Bueno, nuestras fuerzas armadas que siempre están para la sociedad colimense y para la sociedad mexicana en los momentos más difíciles y que hoy tienen un lugar especial de esta celebración. Alejandra, pero si nos permites, vamos a escuchar una breve, y a ver, obviamente, a escuchar a la gente que está a través de la radio y en la televisión y en las redes sociales también, ver esta cápsula que habla un poco sobre el orgullo colimense y el orgullo de ser mexicano. ¿Qué es ser mexicano para las personas? Yo creo que tienen un distinto significado desde donde lo podamos ver. Para mí, pues ser mexicano pues es el orgullo de nuestra gastronomía, de nuestra gente, de nuestra solidaridad, y de las distintas situaciones que nos marcan y que nos van marcando a lo largo de los años como mexicanos. Venía el tema de la pandemia que nos vino a reforzar también como mexicanos, como sociedad, y que yo creo que lo podemos ver desde distintos puntos, como mexicanos, cómo tenemos esta identidad. Oye, y luego uno piensa en qué es lo que nos une como mexicanos hasta que sale del país o hasta que convives con gente de otras nacionalidades, ¿no? Pero bueno, obviamente nos une un poco lo que estamos celebrando, nos une la historia, nos une el territorio, nos une la lengua, nos une la gastronomía, y todo este tipo de cosas son los factores que normalmente recordamos en estas fechas, ¿no? Así es. Y es importante señalar, porque cada uno como mexicano podemos decir, híjole, para mí ser mexicano pues es ayudar a las personas, para mí ser mexicano es nuestra gastronomía, cocinar, para mí ser mexicano es la cultura, es toda la historia que nos envuelve en nuestro país. Así que hoy vamos a celebrar ser mexicanos, el significado que cada uno le queramos dar a ser mexicano, pero hay que hacerlo con orgullo y decir, bueno, yo soy mexicana y hoy voy a celebrar justamente y reconocer todo lo que se hizo durante toda esta historia para llegar hasta donde estamos, porque esto es muy importante, ¿no? Estamos celebrando justamente esta noche por la valentía de muchas personas. Y también, como decíamos al inicio, es una celebración especial para el estado de Colima, porque es la segunda ocasión, es el primer grito que encabeza Indira Vizcaíno como gobernadora del estado de Colima, y es la segunda ocasión en la historia del estado que una mujer encabeza los festejos patrios en el estado de Colima, que todos los vitores que se pronunciarán desde el Palacio Central, desde el balcón central del Palacio de Gobierno, pues son pronunciados por una mujer. Esto sucederá será Indira Vizcaíno la segunda mujer que lo hace, después de la primera gobernadora del estado, que fue Griselda Álvarez en los 70s e inicio de los años 80s, ¿no? Eso le da un toque especial en un momento en que las mujeres pues han cobrado el espacio que siempre han merecido, ¿no? Que de alguna manera pues la misoginia y el patriarcado evitaban, frenaban que accedieran en igualdad de condiciones a los espacios de poder, y hoy parece ya convertirse en la regla, como siempre tuvo que haber sido, y no en una excepción. Hechos históricos que se van generando año con año, y ya lo vemos en las distintas situaciones que se han estado generando en los últimos años, y que como país nos hemos ido transformando, justamente hemos ido avanzando en distintos temas, y qué mejor verlo plasmado esta noche hablando en el tema de género. Bueno, ya tenemos a la segunda mujer que encabeza el gobierno del estado, la segunda mujer justamente que encabeza este hecho tan importante para las y los mexicanos.
mexicanos y ahora para los colimenses, y que bueno, poco a poco vamos avanzando y que ojalá que esto se siga viendo reflejado en los años que vienen y que sigamos justamente refrendando nuestro compromiso como mexicanos en todos los momentos y en todos los hechos que se vayan generando de aquí en adelante. Y yo sí invitaría a la gente que todavía quiera darse una vuelta a que venga al centro de la capital colimense. La verdad, a veces es difícil poner en palabras lo que se siente al ver una plaza llena. Se enchina la piel, incluso cuando empezaba la transmisión, pues yo más o menos sabía lo que ibas a decir, Alejandra, pero no podía escucharte absolutamente nada porque estaba saliendo junto al estudio que hemos montado aquí en el Palacio de Gobierno, la propia banda de guerra y la escolta del 29 Batallón de Infantería, y bueno, se siente la vibración de la música, de los tambores, de la marcha, de los soldados, y eso también contagia de una energía especial que, acompañado de las luces que están iluminando el Palacio de Gobierno y de la alegría de la gente que ha pues abarrotado este Jardín Libertad, pues sin duda es algo que se contagia, ¿no? Esta energía. Siempre la energía de los mexicanos se contagia, siempre en ese tipo de actividades o en ese tipo de eventos nos unimos como mexicanos y vibramos todos como mexicanos, y podemos decir, nos sentimos orgullosos como mexicanos. Y ya lo veíamos en pantalla hace unos momentos, la gente que iba llegando, los niños que estaban emocionados justamente al ver al 29 Batallón de Infantería a salir, porque al final de cuentas las y los jóvenes, los niños, pues les sigue emocionando justamente estas actividades, les sigue disfrutando de estas celebraciones. Así que bueno, como colimenses hay que seguir uniéndonos, hay que seguir disfrutando y festejando este tipo de actos, porque hay que recordar que es como la manera en que podemos refrendar nuestro reconocimiento a todas estas personas que hicieron posible la celebración de este día. Y quizás 212 años después no valoramos igual, porque no nos tocó vivir pues sin las libertades que hoy tenemos, ¿no? Pero recordarlas de alguna manera nos puede permitir pues saber cuál fue nuestro punto de partida y también cuáles son los pasos que nos falta por dar, por avanzar. Y también a mí me llama la atención el hecho de que pues fuera de estas fechas y fuera de estos contextos, la verdad los mexicanos, si nos echamos un clavado a las redes sociales, nos concentramos más en los factores que nos dividen, ¿no? Sea alguna ideología política, algún equipo que preferimos de fútbol, nuestra opinión sobre un tema en específico, y muchas veces estamos pensando en las diferencias, cuando pues creo que estas fechas nos permiten recordar algo que me parece básico, que es estamos en el mismo barco, ¿no? Así es. Estamos en el mismo barco y debemos, pues, así como compartimos objetivos, pues también remar todos en la misma dirección, ¿no? Así es momento de unirnos como mexicanos, y no solamente el día de hoy, sino que como mexicanos pues debemos de seguir uniéndonos, de seguir apoyándonos mutuamente y seguir poniendo en alto el nombre de México. Y está ya por comenzar el protocolo de transferencia de la bandera, que iniciará en el Salón Griselda Álvarez, donde la titular de la Secretaría General de Gobierno entregará la bandera a la escolta el 29. Solemne de la Declaración de la Independencia de la América Septentrional. El Congreso de Anáhuac, legítimamente instalado en la ciudad de Chilpancingo de la América Septentrional, por las provincias de ella, declara solemnemente, a presencia del Señor Dios, árbitro moderador de los imperios y autor de la sociedad, que los da y los quita según los designios inescrutables de su providencia, que por las presentes circunstancias de la Europa ha recobrado el ejercicio de su soberanía usurpado, que en tal concepto queda rota para siempre jamás y disuelta la dependencia del trono español, que es árbitro para establecer
las leyes que le convengan para el mejor arreglo y felicidad interior, para hacer la guerra y la paz y establecer alianzas con los monarcas y repúblicas del antiguo continente, no menos que para celebrar concordatos con el sumo pontífice romano para el régimen de la Iglesia Católica Apostólica Romana y mandar embajadores y cónsules que no profesa ni reconoce otra religión más que la católica, ni permitirá ni tolerará el uso público ni secreto de otra alguna, que protegerá con todo su poder y velará sobre la pureza de la fe y de sus demás dogmas y conservación de los cuerpos regulares. Declara por reo de alta traición a todo el que se oponga directa o indirectamente a su independencia, ya sea protegiendo a los europeos opresores de obra, palabra o por escrito, ya negándose a contribuir con los gastos, subsidios y pensiones para continuar la guerra hasta que su independencia sea conocida por las naciones extranjeras, reservándose al Congreso presentar a ellas por medio de una nota ministerial que circulará por todos los gabinetes el manifiesto de sus quejas y justicia de esta resolución reconocida ya por la Europa misma. Dado en el Palacio Nacional de Chilpancingo a 6 días del mes de noviembre de 1813. Licenciados Andrés Quintana, vicepresidente. Licenciado Ignacio Rañón. Licenciado José Manuel Herrera. Licenciado Carlos María Bustamante. Doctor José Sixto Verduzco. José María Lisiaga. Y licenciado Cornelio Ortiz de Zárate, secretario. Es cuanto. A continuación, y con el debido respeto, rendiremos honores a nuestra bandera. Saludar. Ya. Acabamos de presenciar en este momento cómo Guadalupe Solís salió de la sala Griselda Álvarez y entregó el ávaro patrio a la escolta del 29 Batallón de Infantería, que se conduce hacia el despacho de la gobernadora en la parte frontal del Palacio de Gobierno. Están entrando ya a este despacho de la gobernadora y dirigiéndose a la zona del balcón central, donde pues ya va a recibir la bandera, la gobernadora Indira Vizcaíno, que está celebrando su primer grito de independencia como titular del Ejecutivo Estatal. La vemos ya ahí frente a la escolta del 29 Batallón de Infantería.
colimenses. ¡Viva la independencia nacional! ¡Viva! ¡Vivan los héroes que nos dieron patria y libertad! ¡Viva! ¡Viva Hidalgo! ¡Viva! ¡Viva Morelos! ¡Viva! ¡Viva Josefa Ortiz de Domínguez! ¡Viva! ¡Viva Matamoros! ¡Viva! ¡Viva Allende! ¡Viva! ¡Viva Leona Vicario! ¡Viva! ¡Viva Aldama! ¡Viva! ¡Viva Abasolo! ¡Viva Guerrero! ¡Viva! ¡Vivan los colimenses que se sumaron a la insurgencia! ¡Viva! ¡Viva don José Antonio Díaz! ¡Viva! ¡Vivan los Regalado! ¡Viva! ¡Viva don Ignacio Sandoval! ¡Viva! ¡Viva María Gertrudis Zamora Maldonado! ¡Viva! ¡Vivan las mujeres de Colima y de México! ¡Viva! ¡Y vivan sin violencia y sin miedo! ¡Viva! ¡Viva la igualdad! ¡Viva! ¡Viva la libertad! ¡Viva! ¡Viva Colima! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México! Enseguida entonaremos todos nuestro glorioso himno nacional, acompañados por la banda de guerra, el 29 Batallón de Infantería y la banda de música del gobierno del estado. A continuación, y con el debido respeto, despediremos a nuestra bandera. Saludar. Ya. Thank you.
Firmes. Ya. En estos momentos, la banda de guerra, escolta y sección de fusileros del 29 Batallón de Infantería se retirarán ejecutando la marcha militar número 20 notas. Vaya momento el que acabamos de presenciar con la gobernadora Indira Vizcaíno Silva, pues celebrando el 212 aniversario del inicio de la lucha de independencia y también poniéndole su toque a las arengas que pronunció desde el balcón central de Palacio de Gobierno, que me parece que ahí estará la nota que resaltarán los medios de comunicación, porque hizo una referencia a que vivan las mujeres de Colima y vivan las mujeres de México y a que vivan sin violencia y sin miedo. Así es, creo que esta es justamente de lo que hablábamos, de este giro que se está dando ya y que la gobernadora lo señalaba y lo puntualizaba. Vivan las mujeres de Colima, vivan las mujeres de México y que viva una vida sin violencia para todas nosotras. Y que esperemos que así sea y que se sintió, no sé si ustedes en casita, en donde nos esté viendo, se sintió ese viva México que todos estábamos esperando. Veíamos en las pantallas a las y los colimenses disfrutando de este momento con la piel chinita de emoción, porque este es el momento de las y los mexicanos. Y en un momento más comenzarán los fuegos artificiales, que se quedará la gobernadora acompañada de su familia en el balcón de Palacio de Gobierno, como están, les acompañan también las personas que encabezan los poderes del Estado. Está el magistrado presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, Bernardo Alfredo Salazar Santana. Los acompaña también quien funge en este momento como presidente de la mesa directiva del Congreso del Estado, el diputado Alfredo Álvarez, así como el almirante Alfonso Vargas, que encabeza la décima región naval aquí en el Estado. Se encuentra también el general Hernán Cortés Hernández, quien encabeza la vigésima zona militar, y han comenzado los fuegos artificiales. Inician en este momento, el cielo de Colima se ilumina verde, blanco y rojo. Las y los colimenses están disfrutando de este gran momento y nosotros pues los invitamos, Miguel Ángel, justamente a que disfruten a través de esta transmisión los fuegos artificiales, a disfrutar de este gran espectáculo en donde se vibra la energía de los colimenses y de los mexicanos. Y bueno, también obviamente es un momento importante de esta celebración en términos de visuales, impactante, y seguramente hay entre la gente que nos escucha gente que estará pensando en sus mascotas, y hay que decirles que bueno, se ha evaluado y se está considerando hacia adelante las alternativas, ¿no? Con el uso de drones y demás, pero bueno, son temas muy costosos todavía y han estado bajo análisis por algún tiempo, ¿no? Pero en este momento estamos disfrutando estos fuegos artificiales y ahí vemos un Jardín Libertad repleto. Así es, qué bello momento estamos viviendo en este momento. Un hecho histórico por distintas vertientes que ya hemos mencionado, pero sobre todo la reunión de las y los colimenses nuevamente en el corazón de Colima. Nuestro cielo iluminado, las y los colimenses disfrutando de este gran evento. ¿Qué más? ¿Qué más podemos pedir para este 15 de septiembre? Oye, y en un momentito más comenzará, después de este momento cívico importante, la presentación, por así decirlo, estelar de la noche en términos de presentaciones musicales, el grupo Matiz, que por ahí alrededor de las 11 de la noche comenzará esta transmisión. Y habría que compartirles que en este Palacio de Gobierno hay algunas invitadas e invitados especiales. Están
pues algunos representantes populares, diputadas, diputados, están también, como decíamos, las cabezas de las corporaciones federales de seguridad con presencia en el Estado, está el gabinete estatal y algunos funcionarios federales más. Así es, Miguel Ángel, para todas las personas que están disfrutando en ese momento de este espectáculo de fuegos artificiales que aún continúa. Vemos la sonrisa en este momento de las y los colimenses disfrutando de este gran espectáculo. Y ahí está, culmina el espectáculo de fuegos artificiales, las y los colimenses emocionados. Nosotros emocionadísimos, por supuesto, por poder revivir este tipo de eventos que marcan historia, por supuesto. Yo creo que cada grito ha sido diferente conforme han pasado los años y que este lo vamos a recordar muchísimo por todas las situaciones que se han generado en los últimos años y que, bueno, ya señalábamos, hoy nos volvemos a reunir, hoy volvemos a celebrar México de manera presencial y hoy volvemos a sentir esta piel chinita que se nos hace al decir ¡Viva México! Oye, y en un momentito más creo que tendremos oportunidad de conversar un poco con la gobernadora Indira Vizcaíno para que nos cuente cómo vivió este su primer grito de independencia. Decía hace algunos días en los Diálogos por la Transformación, esta conferencia de prensa que ofrece semanalmente la gobernadora, pues que estaba realmente emocionada, preparando con mucha emoción estos festejos, porque tenía un significado especial para ella al ser pues la primera vez, no la primera vez que le toca dar el grito de independencia. Recordemos que ella fue alcaldesa en el municipio de Cuauhtémoc, aquí al norte de la zona metropolitana, y como presidenta municipal pues encabezó estas ceremonias allá en Cuauhtémoc entre 2012 y 2015, pero es la primera vez que lo hace como gobernador. Así es para todas las y los colimenses de los 10 municipios de nuestro maravilloso estado, y que ahí está el mensaje que da, o el mensaje que ha dado desde el inicio de su administración, que es enfocado, por supuesto, a esta deuda histórica que se tenía, que se tiene y que se ha avanzado en el tema de género. Y que, bueno, en este momento culmina, ahora sí culmina, el espectáculo de fuegos artificiales. Vemos a las y los colimenses, pues, atentos, ¿no? Ahora sí que yo creo que están esperando el show que se viene ya por parte del grupo Matiz, y que en ese momento está a punto de encenderse el castillo tradicional, por supuesto, de estas fiestas patrias. Veamos allí, en ese momento justamente se acerca la persona encargada de que se pueda llevar a cabo este magnífico evento. Y obviamente se resguardó la zona alrededor del castillo para no tener ningún contratiempo ahí con los asistentes, y después del mismo pues ya podrá liberarse ese espacio. Es en el corazón de Colima, un espacio público y como tal un espacio del pueblo, y en esta pues fiesta del pueblo evidentemente la gente es la que puede tomar control de esta plaza pública que es el Jardín Libertad. Y es importante mencionar, Miguel Ángel, justamente, y veíamos ahorita en pantalla que se encuentran integrantes de Protección Civil, de bomberos y de la policía, por supuesto, que se están encargando de atender cualquier situación que se pueda estar generando. Hay que recordar que es un evento público, es un evento en donde están asistiendo las y los colimenses, y cualquier situación pues que va a ser atendida de manera inmediata para que estas fiestas puedan continuar así como se han estado disfrutando hasta el momento, de una manera pacífica, de una manera familiar. Así que, bueno, todo está listo y preparado para pues que continúe la noche mexicana. Y creo que hay que darle nuestro agradecimiento a todas las corporaciones de seguridad, Procuración de Justicia y de Protección Civil, que son pues servidores públicos, que lo mejor es que no se noten, ¿no? Como los árbitros en un partido de fútbol, cuando no se menciona al árbitro, pues es porque lo hicieron muy bien, y este es el caso de la gente de Protección Civil y también de todas las corporaciones de seguridad, que no solamente hoy han hecho un despliegue operativo para que todos podamos celebrar con tranquilidad, sino que han estado preparando este operativo a lo largo de las últimas semanas. Han sido jornadas intensas para todas ellas y ellos, lo cual pues les agradecemos, ¿no? Les agradecemos
y la manera también de agradecerles es celebrar con tranquilidad en un ambiente familiar, ¿no? Como el que se está llevando a cabo en este Jardín Libertad. Ahora que veíamos pues a las y los colimenses que están aquí reunidos en el jardín principal de la capital del estado, veía por ahí a pequeñas todavía con distintivos mexicanos y que conforme el paso de los tiempos lamentablemente se ha perdido justamente esta tradición de ir vestidos de mexicanos, que el moñito y eso, y que bueno, se está retomando poco a poco y que me parece muy bonito porque al final de cuentas pues le estamos dando una pequeña identidad como mexicanos y como sociedad, aunque a lo mejor una vestimenta no nos va a definir, claro está, pero sí pues es una manera de festejar, ¿no? Y que a lo largo de los años pues ha sido muy tradicional. Oye, y también mientras mencionaba quienes acompañaban en el balcón central a la gobernadora, pues obviamente estaba su esposo, su hija y su hijo. Y también los acompaña, además de quien encabeza la Sedena, la Secretaría de la Marina aquí en el estado, los acompaña también y quien encabeza el Legislativo local y el Poder Judicial, los acompaña también la titular del Ejecutivo Municipal, la Presidenta Margarita Moreno, Presidenta Municipal de Colima Capital, que está en el balcón central con el resto de las personalidades que ya mencionábamos. En el balcón lateral, mencionó esta declaratoria de independencia en América Septentrional el secretario del ayuntamiento, Francisco Rodríguez, que es, bueno, es parte del protocolo cívico de este grito de independencia. La gente ya está esperando, Miguel Ángel, que inicie este espectáculo también, por supuesto, de fuegos pirotécnicos, y que ya están gritando y esperando. Hasta acá escuchamos el que ya inicie para disfrutar de este gran espectáculo. Y estamos a la espera de que arranque este show. Y está, justamente estamos por iniciar, Miguel Ángel, para que las personas puedan disfrutar. Da inicio este espectáculo. En este momento en la transmisión podemos apreciar cómo ha sido encendido este tradicional castillo, estos juegos pirotécnicos tan mexicanos con todas las medidas de seguridad, y ahí está en una segunda etapa de este encendido y vemos a la gente expectante, ¿no? En esta esquina noreste del Jardín Libertad frente a este hotel tradicional en el corazón de la capital colimense, y también podemos ver cómo toda la gente está registrando con sus teléfonos celulares pues este momento que sin duda quedará en sus memorias. Y guardando, justamente archivando este evento tan increíble que se ha vivido desde el inicio, desde que inició el mariachi de la Universidad de Colima, y después, por supuesto, la cantante Verónica, y que toda la noche ha sido increíble. Miguel Ángel, las y los colimenses han disfrutado desde un inicio y desde muy temprano se han dado cita al corazón de la capital colimense. Veíamos desde muy temprano pues a las personas también apartando su lugar para no perderse de este gran evento y poder estar en las primeras filas del escenario en donde se estará presentando Matiz, y que también, bueno, ya estuvo presentándose las distintas presentaciones que se tuvieron musicales, esta noche, ¿no? El musical, es así es, y que bueno, las personas siguen disfrutando de este gran evento y que todavía queda una noche mexicana por disfrutar. Y esto es muy importante, ¿no? Reunirnos otra vez como colimenses, como mexicanos, y disfrutar de este hecho histórico tan importante. Recordar
recordar justamente por qué se lleva a cabo. También habría que recordarles que el día de mañana, a partir de las 9 de la mañana, es el desfile cívico-militar con motivo del aniversario del inicio de nuestra independencia. Recordemos que hay toda una discusión histórica sobre si fue la noche del 15 o la noche del 16, que si fue porque Porfirio Díaz celebraba su cumpleaños el 15 y se cambió para como ahora festejamos. Pero bueno, más allá de eso, el día en el cual se marca el inicio de la lucha de independencia es el 16 de septiembre. El día de mañana, viernes, estaremos en esta fecha y se llevará a cabo, después de 2 años de ausencia, el desfile cívico-militar, que inicia, como pues desde hace tiempo ha sucedido en la capital colimense, en el Parque Hidalgo, en honor, obviamente, al Padre de la Patria, y de ahí hace un recorrido por el primer cuadro hasta llegar a este Jardín Libertad, pasar enfrente del Palacio de Gobierno, frente al balcón central, donde estarán las autoridades, y regresar después hacia el Jardín Núñez. Esto será a las 9 de la mañana, el desfile. A las 8 de la mañana hay una ceremonia cívica allá en el Parque Hidalgo, donde marca el inicio de este desfile. Y bueno, a todas las familias, pues hemos publicado, se ha publicado en las redes sociales del gobierno de Colima, de la gobernadora Indira Vizcaíno, el croquis, el mapa con el recorrido de este desfile militar para que pues la gente pueda acudir, sepa exactamente por dónde va a pasar y con sus hijas, hijos, con toda su familia puedan ir a presenciar. Así es, y que también lo van a poder ver desde su casita o desde su trabajo, dependiendo de dónde se encuentren, a través de la señal de Canal 12, por supuesto, a través de Conexión 98.1 y de las redes sociales de la gobernadora Indira Vizcaíno Silva, de Gobierno del Estado y de los distintos medios de comunicación que se estarán uniendo a esta transmisión con el objetivo de que las personas que pues no puedan asistir a este desfile, pues lo puedan hacer a través de su teléfono, de su televisión, de su computadora, y que pueda disfrutar, por supuesto, con nosotros este también actividad histórica que se viene realizando y que viene a conmemorar justamente pues el inicio de la independencia de México. Alejandra, y seguramente habrá muchas personas que nos están viendo y escuchando que dirán, yo no sé si me voy a levantar mañana temprano para el desfile, pero quienes pues sean madrugadores o no vayan a desvelarse tanto el día de hoy, seguramente podrán acudir. Y quienes no, pues lo pueden ver más adelante, ya que se levanten, a través de nuestros Facebook Live, a través del Facebook Live, por supuesto, de las distintas redes que ya les hemos mencionado. Así que, bueno, mañana los esperamos a partir de las 9 de la mañana con la transmisión especial que se tendrá de este desfile cívico y, por supuesto, para que puedan disfrutar de pues esta actividad que se tendrá. Y ahí sigue el castillo, los fuegos artificiales. En esta zona del Jardín Libertad ya está por concluir. Oye, y ya en un ratito empezará el concierto de Matiz. Alejandra, tú eres fanática de este grupo. Yo no, la verdad, pues yo soy más chavorruco, y yo veía las personas que más fanáticas, supongo que son las que primero llegaron a reservar su lugar hasta enfrente, y por lo que veía tienen muchos seguidores juveniles. Yo he escuchado una por ahí que cantan, entiendo que hacen muchos colaboraciones con algunos artistas, creo que acaban de sacar una con Intocable y una muy famosa es con Carin León, ¿no? Así es. No me voy a poner a cantar la canción por respeto a las personas que nos están viendo. Pero sí a invitarlos, por supuesto, que puedan disfrutar de esa presentación que se tendrá concluyendo esta ceremonia. Oigan, y para la gente que nos está viendo a través de el canal 12.1 del Instituto Colimense de Radio y Televisión y que también nos está escuchando a través de Conexión 98.1, pues queremos agradecerles su compañía esta noche. Vamos a despedirlos a quienes por esta vía nos escuchan para que puedan enlazarse con la ceremonia que en la Ciudad de México encabezará el presidente Andrés Manuel López Obrador.
en la transmisión en redes sociales por la cuenta de la gobernadora Indira Vizcaíno, de Gobierno de Colima, también del Canal 12.1, pero en sus redes sociales, pues continuaremos, así como en los medios de comunicación que amablemente pues han decidido compartir la transmisión de esta ceremonia. Seguiremos hasta el final de la misma, así es que pues en un momentito más regresamos luego de haber despedido a la gente del Canal 12.1 y del 98.1. Así es, gracias a las personas que nos siguieron a través de nuestra señal de Canal 12 de Conexión 98.1. Un agradecimiento, por supuesto, a todas las personas que han hecho posible esta transmisión. Y que bueno, pues los invitamos a que sigan sintonizando este canal del Instituto Colimense de Radio y Televisión. Gracias por acompañarnos. Y bueno, seguimos en esta transmisión, como les decíamos, después de haber despedido la transmisión por la televisión y la radio pública local, seguimos en las redes sociales y está pues ya terminando los fuegos artificiales. Y me parece, ojalá tengamos oportunidad de conversar con la gobernadora Indira Vizcaíno en un momentito más. Bajaría a esta primera planta donde hemos montado este set para poder llevar a cabo esta transmisión, pero aún sigue con su familia, con su esposo, con sus hijos y con el resto de acompañantes en el balcón de Palacio de Gobierno. Y disfrutando, por supuesto, también la gobernadora Indira Vizcaíno, acompañado de sus seres queridos y, por supuesto, de los distintos quienes encabezan los distintos poderes. También la gente pues ya está emocionada, Miguel Ángel, la gente está emocionada porque ya quiere que inicie la presentación de Matiz, y me imagino que estamos a unos momentos ya justamente de que comience este espectáculo tan esperado. Tú lo señalabas, a lo mejor por los más jóvenes, aunque hay que señalar las personas que nos están viendo que también pues traen una serie de canciones, una serie de covers, que lo más seguro es que las vayas a cantar tú también, porque son canciones, por supuesto, que ya tienen su antigüedad y que las vamos a poder, y esperemos que las podamos disfrutar en esta noche. Así que bueno, inicia ya este espectáculo con Matiz. Las y los colimenses, hasta acá se escuchan, hasta acá adentro, hasta acá se sienten y se escuchan ya la emoción de ver a este grupo musical Matiz, que relativamente pues es joven, que es integrado por jóvenes justamente, y que bueno, pues ya estamos a nada de que comience este gran espectáculo. Vemos a las y los niños, a los jóvenes, a los adultos ya a la espera de que inicie esta presentación de Matiz. Y la verdad es que es, pues genera un sentimiento especial ver una plaza llena, un Jardín Libertad lleno, después de 2 años donde este tipo de eventos no se podían llevar a cabo, y en los lugares que se llevaban a cabo, bueno, se tenían que tener unas medidas precautorias, medidas sanitarias, que hacían que no se viviera igual, ¿no? Hoy, aunque la Organización Mundial de la Salud no ha decretado el final de la pandemia, pues sin duda el ritmo de propagación de la misma nos hace ver que estamos, incluso quien preside la Organización Mundial de la Salud decía, pues que ya estábamos muy cerca de poder decretar el final de la pandemia, y evidentemente ya no es una preocupación al nivel que lo era antes, y eso nos permite pues tener espectáculos y momentos de congregaciones como esta. La gente pues ya lo esperaba, ya estábamos esperando ese momento, ya están en el escenario de Jardín Libertad, del grupo Matiz, integrado por supuesto por Pablo Preciado, Román Torres y por ahí se me fue el nombre, Melissa Robles, esta chica talentosísima, por supuesto. Así que, pues, ¿qué les parece si los dejamos tantito con una canción de Matiz para que las personas que nos siguen a través de las redes sociales pues pueda disfrutar también de ese concierto?
falsas promesas y te trato de niña, no. Interrumpimos un poquito esta transmisión, parte del concierto de Matiz, porque ya tenemos aquí a la gobernadora Indira Vizcaíno Silva, con quien vamos a platicar justamente pues de esta noche mágica, Miguel Ángel. Pues sí, ya nos acompaña la gobernadora del estado, Indira Vizcaíno. Gobernadora, decías hace unos días en los diálogos por la transformación que estabas con mucha alegría y también pues con algo de nervio, no sé qué palabra utilizaste, pero en los preparativos de esta ceremonia del grito, que no es la primera vez que das el grito, lo hiciste como presidenta municipal, pero sí es la primera vez que lo haces como titular del Ejecutivo Estatal. ¿Cómo estás viviendo esta noche? La verdad es que estoy muy contenta. Yo me esperaba que iba a ser un momento histórico y emblemático, no nada más por tener la posibilidad de que sea el primer grito en el que participo, sino porque además es un grito para mí simbólico en muchos términos, ¿no? Es el inicio de una nueva etapa en Colima en la vida pública y política de nuestro estado. Es un momento en el que las mujeres hemos venido tomando cada vez más presencia, no solamente en la toma de decisiones, que es muy importante, sino en todos los espacios de la vida pública y de la vida cotidiana y de la vida diaria. Pero además el ver tantas ganas que había y tanto entusiasmo que había de la sociedad colimense por poder salir a las calles, por volvernos a apropiar de los espacios públicos, por poder disfrutar en familia de un espectáculo como este que yo le explicaba a mi hijo Rodrigo de 5 años cuando ahorita me preguntaba, oye, pero ¿y por qué estamos haciendo todo esto? Pues porque es el cumpleaños de México, ¿no? Y el cumpleaños de México no puede ser cosa menor para todos y cada uno de las y los mexicanos que una fiesta a la que nos tenemos que sentir orgullosos, y obviamente yo me sentía muy orgullosa, me siento muy contenta, y sí estaba un poquito nerviosa porque estaba un poco ronca y me preocupaba que fuera a estar mal de la garganta para este día, pero muy feliz y además feliz de poder contar con el talento colimense en todos sus sentidos y expresiones. Hace unos días les presumí este collar, por ejemplo, que me regaló una
artesana, diría yo, porque además está hecho con sus propias manos, y que me gustó mucho, que decidí usarlo hoy, o este vestido que también es de un gran diseñador colimense, que es un gran talento. Entonces, la verdad, muy feliz de poder presenciar este momento y de poderlo vivir con todas y con todos. Gobernadora, señalaba puntos importantes justamente en este grito de independencia: vivan las mujeres y que vivan libres de violencia. Sí, por supuesto, para mí es un tema fundamental y lo decía hace un momento, ¿no? Es decir, no puedo como mujer ir en contra de algo por lo que he luchado toda mi vida, algo por lo que incluso todas las mujeres hemos pasado. Yo no concibo que haya una sola mujer que no haya vivido en algún momento la sensación de sentirse o acosada o sentirse observada de manera inadecuada, o de haber vivido algún proceso en el que no te sintieras cómoda. Y a mí me parece que es importante que sigamos avanzando en esta lógica de respeto a las mujeres por el solo hecho de ser seres humanos como cualquier otro ser humano. Y en esa lógica estamos trabajando también en este gobierno estatal desde el primer momento, en cómo garantizamos no solamente la igualdad de género, sino también, incluso yo diría, el podernos desarrollar de forma libre. Oye, y para la gente que nos está viendo en el detrás de cámaras, tal vez hace un momentito no se dieron cuenta, pero se acercó a través de la ventana su hijo más pequeño, Rodrigo. Te pedía permiso para usar el iPad, ¿no? Y autorizaste, porque es un día festivo. Autoricé porque se portó muy bien en el balcón, porque me decía, bueno, y me voy a portar bien, y si me porto bien voy a poder usar otro, está bien. Sí, se lo ganó. Gobernadora, nuevamente se reúnen las y los colimenses en el corazón de Colima, nuevamente se tiene después de 2 años pues este encuentro y esta vibración como mexicanos. ¿Qué sentiste estar ahí arriba y que a la par de que gritaba Viva México, las y los colimenses lo sentían y gritaban? La verdad es que se siente muy, muy bonito. Me encantó. Yo no había hecho pruebas con el micrófono, entonces cuando lancé el primer Colimenses, escuché los gritos como de sorpresa, de emoción, de entusiasmo, y es que eso es lo que sentimos las y los mexicanos en un día tan especial como este, mucha emoción. Entonces, sin lugar a duda, te decía hace un momento, es un momento histórico, por supuesto, en muchos sentidos, pero también lo es en lo personal, y entiendo que no estamos aquí para hablar de mi vida personal, pero también en lo personal para mí es un momento bastante emblemático que marca un antes, un después, que marca un parteaguas y que al mismo tiempo significa un gran compromiso para con Colima. Respecto a la fiesta, yo diría, pues vamos calentando motores porque ya viene también la Feria de Todos Santos y tenemos que estar todas y todos listos. Creo que también los colimenses estamos esperando esta feria con mucho entusiasmo, así es que esperen una feria que va a ser para toda la familia, esperen una feria que va a tener muchas cosas nuevas, muchas cosas distintas, porque nuestro objetivo también es aportar a que las familias hagamos esto, que salgamos a convivir todas y todos. Y bueno, gobernadora, pues te agradecemos que hayas podido estar un poco con la audiencia, que te siga a través de tu página de Facebook, a través también de la página de Facebook del gobierno del estado de Colima, así como de distintos medios medios de comunicación que han decidido sumarse a esta transmisión. Y bueno, aquí está a quien mencionábamos hace rato, ¿no? Es que no sabe la clave del iPad, ¿o qué? Saluda. Salir en la tele. Diles hola. Hola. ¿Estás emocionado? Sí. Sí. Ay. Gobernadora, ¿algún mensaje que quiera darle a las y los colimenses que nos están viendo a través de redes sociales y que por supuesto pues están disfrutando de esta gran noche? Agradecerles mucho su confianza, agradecerles muchísimo que nos hayan acompañado esta noche a través de redes sociales, a través del canal local. A quienes están también aquí afuera o que sus familiares vinieron a acompañarnos de manera presencial, decirles que todo esto lo organizamos con mucho cariño y con mucho amor para todas y para todos ustedes, que no les vamos a fallar y que seguiremos trabajando de manera ardua por el beneficio de todas y de todos. Pues gracias, gobernadora. Vamos a escuchar un poco de Matiz y regresamos para despedir esta transmisión ya sin la gobernadora. Gracias, gracias gobernadora. Y
Y bueno, regresamos ya para despedirnos, Miguel Ángel. Gracias a las personas que nos han seguido a través de las redes sociales, por supuesto a quienes nos acompañaron desde el inicio de la transmisión, y gracias a todas las personas que han hecho posible esta transmisión. Y en ese agradecimiento, un poco como cuando sube alguien por un premio Oscar, ¿no? Que no quiere olvidar a todas las personas que hay que agradecer, pero tendríamos que comenzar agradeciendo, como decía, a todas las autoridades de seguridad, de protección civil, que han estado trabajando pues largas jornadas para preparar estos festejos, que han hecho un despliegue operativo en el primer cuadro de la ciudad y haciendo todo lo necesario para que podamos tener un festejo familiar. Pero además de ellos, pues a todo el equipo de producción de estos festejos, ¿no? De la parte musical, pero de todo lo necesario para que se claro. lleven a cabo, ¿no? Hay detrás de lo que se puede ver en una transmisión, hay un gran trabajo realizado por muchísimos equipos, de igual manera a la gente del Instituto Colimense de Radio y Televisión, que es quien, pues, con todo profesionalismo y con todo entusiasmo, sin preocupaciones por horarios ni nada, han estado aquí haciendo lo necesario para que esta transmisión pueda realizarse. La gente de la Coordinación General de Comunicación Social, que también han colaborado con la propia transmisión, y pues mucha gente más que ha hecho esto posible, ¿no? Así es, y sobre todo gracias a usted, a ustedes que nos sintonice, que nos acompaña siempre en cada transmisión. Les recuerdo que mañana a partir de las 9 de la mañana estaremos transmitiendo el desfile. Gracias, Miguel Ángel, por ser parte también de esta transmisión. Pues gracias por recibirme aquí en el canal del que tú sí formas parte y que yo solo vengo de invitado. Gracias y muy buenas noches a todas y todos los colimenses.